Hasta que me quedaban tres minis, me partió el ojeteco. Y no respeto a quien os guste porque soy un intransigente. Si es que Ares, vas causando sensación allí donde vas. Es el troll que necesita gota. En otro orden de cosas, ha salido mi chaqueta por ahí. ¿Qué pasa, locos? Hoy os traigo los nuevos objetivos y los despliegues que se se está hablando y es muy posible que salgan. Se pueden jugar con la 1.3, porque yo no lo veo, vamos, no veo inconveniente, pero también están pensados para jugarlos con la 2.0. Entonces, es posible que igual sí que se implementan estos objetivos y estos despliegues en los TOEs venideros. Entonces es interesante ir conociéndolos. Hay algunos que cambian y otros que no. Entonces vamos a ir viéndolos. Vale, bueno, aquí nos dice realmente nada, la clásica, el despliegue clásico. Y aquí empezamos con los despliegues un poco más diferentes. En este, por ejemplo, pues te dice que está dividida la mesa, ¿vale? 10 pulgadas cada sitio. Y a los lados tenemos que dejar 12 pulgadas a cada lado. Bien. Te dice aquí que solo los modelos de caballería, light troops y scout pueden ser desplegados en estos bordes. Cuando declaras el despliegue especial, que es este, tienes que, a partir del primer turno, salen por aquí, por el borde largo. Entonces, yo imagino que será para evitarte un turno de disparo. Imagino. Si no, no le veo mucha lógica. O sea, sí, si en la parte superior está un enano todo disparo y en la parte baja hay un caótico, dejas empezar al enano, por ejemplo, y toda la caballería y los light troops y los scout no puede dispararles porque claro, no están. Entonces puedes sacarlos, marchar y en el siguiente turno comerte una ronda de disparo también. Entonces pues tampoco es que me parezca muy, vamos, si alguien lo entiende que lo ponga en los comentarios o que me lo explique, porque igual mi traducción es pésima. El tercer despliegue, este lo teníamos ya, creo que era a 18 pulgadas, es el que vas poniendo una unidad, el otro pone otra unidad y vas haciendo como un radio para que no puedan desplegar las otras unidades. Ahora es 20 pulgadas y a 8 pulgadas del centro. Eso es lo único que ha cambiado. Y te dice, antes había que desplegar una unidad tú, otra yo. Una unidad tú, otra yo. No, creo que no se podía desplegar todas a la vez. Entonces ahora te dice que cuando ya se hayan desplegado 5 unidades, tanto sumando las del otro como las tuyas, pueden desplegar una unidad de cada turno. ¿Vale? Que no sea... O sea, desplegas 5 unidades que no sean... personajes. Y luego puedes desplegarlo todo. Ahora, tal como estaba, es que solo puedes desplegar de una en una. Pero ahora desplegas 5 que no sean personajes y más. Y luego ya puedes desplegar el resto a la vez. Pues bueno, pues. Tampoco es que sea una maravilla. Bueno, 20 pulgadas es un poco más lejos. Pues igual no sé por qué han decidido cambiar esto. Porque se aburrían en casa o porque han visto que 2 pulgadas más era una locura. Bueno, es verdad que muchas veces sí que te quedabas demasiado cerca y te podían cargar en el primer turno. Así pueden cargarte, pero claro, están bastante más lejos. Entonces, quizás sea por ello. La Encircle, que es la misma de siempre. Como veis, pues no han cambiado nada. Continuamos con la de flanco rehusado, que tampoco han cambiado nada. La diagonal de toda la vida. Y aquí... tenemos otra nueva. Esta, según lo que he leído, bueno, desplegas el despliegue clásico, como hemos visto aquí, ¿ves? 12-12 del centro. Y tú tienes que ir poniendo
las unidades, pues como veis en el dibujo. En este caso de izquierda a derecha. Tú pones primero esta, luego tienes que poner la otra a su izquierda o a su derecha. Y si has puesto a la izquierda, pues ir poniéndolas. Entonces, pues bueno, pues es una forma, bueno, otro despliegue. Vamos a ver si funciona o no funciona. También te dice que las máquinas de guerra, los personajes y las Scout, pues ignoran esta guerra, ¿vale? O sea, esta regla. Me parece bien. Vale, porque no pone nada del otro mundo, ¿vale? Si os parece bien este despliegue, o si os parece mal, o si os parece una tontería como una casa, lo comentáis por abajo, ¿vale? Luego vamos a mirar también los objetivos secundarios, porque la gente está bastante descontenta con los objetivos. Mucha gente, es que valen muchos puntos los objetivos, tal. Venga. Y la verdad es que hace las partidas, en mi opinión, hace las partidas bastante más jugables. Se juega ya no a matar al otro, entonces lo veo bastante mejor. Bueno, aquí te dice nada, que si utilizas las, que si vas a un torneo y te dicen que tienes que jugar a esta, pues juegas a esta, y si no, pues tiras aleatorio, bla bla bla, tonterías. Hold the ground, que es la misma de siempre. Breakthrough, que es la de invadir el territorio enemigo. Y aquí ya empezamos con los buscadores de oro estos. Tienes que reunir el botín. Te dice que tienes que colocar tres marcadores a la línea que divide la tabla en mitades. Usa un marcador esta línea y tan cerca como sea posible al centro de la tabla, mientras sigue siendo más de una pulga de distancia del terreno, bueno, lo de siempre, del terreno impasable. Los otros dos marcadores se colocan a lo largo de la línea que divide la tabla en ambos lados del marcador central, lo más cerca posible del centro, pero al menos un tercio de longitud del borde de la del borde largo, ¿vale? 24 pulgadas en un tablero estándar, bien. Lejos de él, y más de una pulgada de un terreno impasable. Al comienzo de cada turno de jugador, cualquiera de sus unidades de puntuación puede recoger los marcadores que están dentro de él. O sea, como si fuese un tesoro, recoger el tesoro, claro. Retira el marcador del campo de batalla, la unidad ahora lo lleva al marcador. O sea, te pillas el marcador y te piras. A menos que una unidad de marcador tiene al menos tres marcadores completos. Esto no sé cómo traducirlo. O sea, que bajará la tasa de avance. Si una unidad que lleva un marcador es destruida, huye o ya no hay modelos que puntúen, el oponente debe colocar los marcadores a 3 pulgadas de ella. O sea, si te la matan o huyes, desde el punto que huyes a 3 pulgadas puedes dejar, debes dejar el tesoro. Pero no puedes colocarla a una pulgada de los impasables, bla 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 bla. Pero se puede colocar dentro de una unidad. O sea, si tienes otra unidad al lado, pues pam, te lo pasas a la otra. Bueno, pues es gracioso. Veremos si funciona o las unidades estas que sean bastante más móviles, pues ganen automáticamente este objetivo. El rey de la colina. Pues este tiene pinta de defender, ¿no? Bueno, defender y coger el otro terreno. Después de determinar la zona de despliegue, comenzando con el jugador que eligió la zona de despliegue, ambos jugadores eligen una característica de terreno que no sea un terreno impasable. Imagino que ese terreno, pues tendrás que defenderlo y que no te lo quiten. Luego veremos los objetivos. O sea, cómo se ganan los objetivos. Pero vamos, está claro que tienes que defender tu terreno y el otro tendrá que defender el suyo. Fin. Capturar las banderas. Típico capturar las banderas. Si cualquiera de los jugadores tiene al menos 3 unidades que puntúen,
Tu oponente puedes dar puntuación a suficientes unidades enemigas, de modo que tres, vale, tres unidades. ¿Vale? Pues tres unidades de scoring y tres unidades de scoring, como se hacía antes. Esto se hace antes de de mover las vanguardias y antes de determinar quién tiene el primer turno de jugador. ¿Qué más te dice aquí? Empezando con el jugador que primero haya desplegado primero, elija cualquier unidad sin puntuar. Esta unidad gana el puntuaje para la duración del juego. Pues, vale. Unidades que no están actualmente en la tabla, en el juego, como los emboscadores y más, pueden ser elegidas. Pues otra forma de lo de estandartes, porque esto es estandartes, está claro. Pero pues como veis, muy parecido, lo de siempre. Y asegurar el objetivo, pues. Después de determinar zona de despliegue, ambos jugadores colocan un marcador en el campo de batalla, comenzando con el jugador. O sea, lo mismo de siempre, que tienes que colocar 1 a 12 pulgadas. Ah, y aquí te pone que un tercio de la longitud del borde de la mesa larga. O sea, del lado largo. 24, tal. Lo único que ha cambiado ha sido esto. Que cada jugador debe colocar el a 12 pulgadas de tu zona de despliegue y un tercio del largo. Pues bueno, pues vale. Habrán visto que habrá habido alguna movida. Imagino, porque si no, no tiene sentido cambiar esto tampoco, porque estaba bien, a mi parecer. Aquí tenemos las cómo desplegar las unidades. Antes nos decía, todas las máquinas de guerra cuentan como una misma unidad durante el despliegue. Y todas deben ser colocadas al mismo tiempo. O sea, si tenías 7 máquinas, las 7 a la vez y contaban como uno. Ahora parece ser que no, que cada máquina cuenta como una unidad. Bueno, pues es interesante también saberlo, sobre todo a la hora de desplegar. Y aquí te dice. Eso es, o sea, lo mismo, ¿vale? Que han quitado lo de las máquinas de guerra. Aquí nos dice cómo se ganan los puntos extra. Cómo hacer los 3 puntos, ¿vale? En el otro lado, evidentemente, te explican cómo hacerlo, pero vamos, aquí te dicen la finalidad de con qué unidades hacerlas. Han cambiado que al final de cada turno de juego, después del primero, el jugador con la mayoría de las unidades de puntuación, o sea, las scoring dentro de 6 pulgadas, gana un contador. Al final del juego, la mayoría de estos contadores, pues ganan. Pues bien, perfecto. El breakthrough, que es la de cruzar, te dice que es un máximo de 3. O sea, si tú tienes 4 unidades en su zona de despliegue, y el otro tiene 3 en tu zona de despliegue, es empate. O sea, no ganas. Lo máximo, 3. Es por eso, imagino, claro. La del oro. Pues al final del juego, el jugador con la mayor cantidad de oro, en fin, pues gana. Ya ves tú. El rey de la colina. Pues lo que hemos dicho antes. Si estás dentro del objetivo, aquí es dentro, no es a una pulgada ni tal. Ignorando las unidades con Light Troop. De hecho, es que aquí no te dice. Sí, eso es. Ignorando las que tienen Light Troop, pues ganas. Lo de la colina, o si te has metido en un bosque, o si te has metido en una casa. Bueno, no. Sí, una casa creo que también, claro. No sé si considera impasable ahora. Ya veremos lo que se considera las escenografías. La de capturar de las banderas.
pues ya está, lo mismo. Lo mismo que antes. Si tienes más que el otro, ganas. Y el asegurar el objetivo, pues igual. Bueno, a ver, en mi opinión, están bien, son jugables. Es que no hay mucho más que decir. Hay gente que no le gustan ni los despliegues diferentes, ni los objetivos secundarios. A mí personalmente sí que me gustan. A ver, lo único que no me gusta es los tipos de despliegue, es tener que desplegar de otra forma, porque me cuesta más. Es mucho más fácil desplegar la frontline de toda la vida y jugar. Pero claro, siempre te da más táctica, más diversión a la hora de jugar de otras formas. El atacante defensor, el de poner una unidad y el otro a 20 pulgadas no la puede desplegar, la diagonal siempre te da también juego. Pues sí, este vamos a verlo, el marching column, este vamos a ver qué tal va. Y luego los objetivos secundarios, pues es verdad que hay ejércitos que no los pueden jugar tal cual, porque claro, cruzar pues se lo das a un conde y lo tiene muchísimo más difícil que cualquier otro ejército. Quizás haya otro que ahora mismo no se me ocurra, pero vamos, cruzar para un enano con mineros o para una bestia con ambushers, cosas así, lo tiene mucho más fácil. Entonces pues es ir mirando, y poco más que decir. Comentarme lo que se os pasa por la cabeza en los comentarios de aquí abajo. Y bueno, espero que os haya servido. Esperemos que no cambien mucho más las cosas, por lo menos hasta los primeros TOEs, o se juega con la 2.0 con estos objetivos, o que nos saquen otros objetivos para la 2.0, ni otros despliegues, que yo creo que estos están bastante bien. Bueno, un saludo a todos. Ya sabéis que estamos en más de 300 y pico suscriptores. Vamos aumentando la familia poco a poco. Muchas gracias a todos por apoyarme. Acordaos que estoy en Twitter. Os pondré el Twitter también para que os enteréis de las cosas antes que nadie, y de las cosas que hago habitualmente y que no subo, porque subir todas las cosas que hago en los vídeos es una locura. Entonces, acordaros de suscribiros, meteros al Twitter. Si tenéis alguna pregunta, algún ruego, sugerencia, me escribís al Gmail y yo lo leeré. Y a ver lo que podemos hacer. Muchas gracias. Venga, locos, hasta luego. La factoría. A ver, acaban de echar al jugador bestia de España y nos acaban de sancionar con 10 millones. Si es que es lo puto mejor. Yo no falo tiburao. A la final no traigas Fortaseg, trae cocaína pero más salva, o sea, como si un mañana a paladas. 300 millones de euros tienen la culpa. A ver, no lo voy a decir más veces, lo he hecho ya en varios chats. Eso sí, me he reído hasta que me quedaban 3 minis, me partió el ojeteco. Y no respeto a quien os guste porque soy un intransigente. Si es que Ares vas causando sensación allí donde vas. Es el troll que necesita gota. En otro orden de cosas, ha salido mi chaqueta por ahí.